¿Qué tal? Empezamos el último video tutorial dedicado a los efectos. Terminábamos el anterior viendo cómo, a diferencia de lo que ocurre cuando trabajamos con un único conjunto de elementos en los cuales ponerlos en cola y que se vayan reproduciendo sucesivamente, es muy sencillo. Sin embargo, no ocurre lo mismo cuando tenemos diferentes conjuntos de elementos para producir efectos, como conseguir que estos no se reproduzcan a la vez, sino que se vayan reproduciendo secuencialmente. Terminábamos el anterior video tutorial dejando abierta una duda que solucionaremos hoy. Pero antes de ver esa solución, vamos a profundizar un poco más en este tema del trabajo con distintos conjuntos selectores para poder sincronizarlos y por tanto que se ejecuten en un determinado orden. Para eso vamos a volver al proyecto que estamos utilizando últimamente y vamos a incluir en él dos nuevos párrafos. Esto es lo que vamos a hacer en este primer proyecto. Como vemos, aquí tenemos un nuevo párrafo, pero ahora al pulsar sobre él se producirá un slide up en otro párrafo que aparecerá y un slide down en este párrafo para que desaparezca. Lo que queremos es que no ocurran a la vez, sino que primero se lleve a cabo el slide up y posteriormente el slide down. Son, sin embargo, dos selectores distintos. Por tanto, lo que vamos a ver ahora, creo que con esto está claro lo que queremos conseguir, es cómo coordinar dos selectores distintos para que ocurran en un determinado orden. No sé si se verá bien en el vídeo de nuevo, pero si lo pruebas, como vemos, primero se produce el slide up y posteriormente el slide down, que hace que desaparezca este otro párrafo. Así que para hacerlo, primero vamos a incluir dentro de nuestro archivo HTML, estira con el nombre de efecto 6HTML, dos nuevos párrafos, que aquí vemos sin más. No necesitamos darle ni id ni una clase, ya que usaremos la numeración como hicimos antes mediante el uso de equal y q, y que en este caso serán los párrafos 2 y 3, porque recuerda que empieza desde 0. Para empezar vamos a darle a uno de los párrafos un color de fondo azul y otro un color de fondo rosa para que se diferencien. Y además vamos a hacer que el cuarto de los párrafos, el que tiene de IQ 3, aparezca en un principio oculto. Ponemos el código, que tenemos ya que entender perfectamente. Aquí lo vemos. Usamos el método CSS para darle a el párrafo de IQ3, que es el cuarto, un color de fondo, y el método hide para ocultarlo. Y lo mismo para el párrafo con el IQ2, que es el tercer párrafo, para darle otro color de fondo. Por tanto, con esto, cuando por primera vez se ejecute y esté cargado el DOM, aparecerá el tercer párrafo con este color de fondo y el cuarto tendrá también un color de fondo aplicado, pero aparecerá oculto. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicarle a el párrafo con IQ2 un clic, un método clic, para que cuando pulsemos sobre él haga slide down este párrafo y por tanto desaparezca y haga slide up el párrafo siguiente. Así que escribimos este código, el método clip, en el que le indicamos que por lo tanto, el párrafo sobre el que hemos pulsado haga un slide up, le ponemos una velocidad de lento, y el otro párrafo usamos por tanto el método next, porque es el siguiente párrafo, que haga un slide down. Así, de este modo tenemos conseguido ese efecto. Si lo probamos en el navegador, aquí tenemos ese clic que le aplicamos a este párrafo, el sistema funciona, pero como vamos a ver, dos párrafos llevan a cabo la acción que les hemos asignado de modo simultáneo. Por lo tanto, al tiempo que aparece uno, desaparece el otro, como vemos aquí. No sé si se verá bien en el vídeo de nuevo, si no, pruébalo.
pero aquí, como vemos, de este modo aparece uno y desaparece otro al mismo tiempo. Y lo que intentamos ver es cómo hacer para que no se ejecuten al mismo tiempo, sino que podemos colocarlos en cola, aunque no se trate de un mismo selector. Ya vimos el modo que podíamos hacerlo cuando era un mismo selector, pero ¿qué ocurre cuando son dos selectores distintos? Pues por eso jQuery cuenta con lo que se denominan las funciones callback, que creo que podríamos traducir por las funciones de respuesta. En programación a veces se le llama también retrollamadas, creo que, en fin, que con funciones respuesta creo que queda claro a lo que nos referimos. De estas funciones callback o funciones respuesta ya hablamos cuando vimos los gestores de eventos. Y si tuviéramos que definirlas, estas funciones callback son simplemente funciones que son pasadas como argumentos dentro de un método. En el caso de los efectos, que es los que estamos viendo ahora, se pasan estas funciones como el último argumento dentro de un método. Por tanto, podemos usar una de estas funciones callback para poner los dos efectos slide que estamos utilizando en una cola. Podemos hacer que el cuarto párrafo haga slide down antes de que el tercer párrafo haga slide up. Vamos allá. Veamos entonces cómo hacerlo, cómo configurar el método slideDown que contenga una función callback. En lo que habíamos escrito hasta ahora vamos a cambiar la función click. Y primero vamos a poner la estructura genérica como tendría que ser. Aquí lo vemos, como dentro del método slideDown ponemos como el segundo de los argumentos esta función callback, en la que aquí ahora tendremos que escribir el código para que se lleve a cabo el slide up. Por tanto, con esto lo que vamos a conseguir es que se sincronicen el slide down y el slide up, aunque estén en distintos selectores, en este caso en dos párrafos distintos. Sin embargo, para que esto nos funcione bien, tenemos que fijarnos sobre lo que va a hacer cuando se ejecute. Porque en un principio, como estamos utilizando desNest, cuando se hace clic sobre el párrafo que tiene el IQ de 2, el DES en ese momento es ese párrafo, pero al aplicarlo aquí en DESNES, inmediatamente DES pasa a ser el siguiente párrafo. Con esto, si utilizáramos el slide up dentro con el DES, lo que haría sería hacer referencia al párrafo que no queremos. En resumen, que al ejecutarse el código, a lo que se refiere DES cambia de párrafo. Por tanto, el párrafo que queremos que aparezca, lo que haría sería desaparecer y nos volvería a aparecer el mismo. Así que lo que tenemos que hacer para que esto no ocurra es conseguir que DES se mantenga sin modificarse. Y el modo más sencillo de conseguir mantener la referencia de DES siempre al mismo párrafo es almacenarlo en una variable externa, a la que podemos llamarle de cualquier modo, y dentro del método click. Con lo que el código dentro del método click, incluyendo esa función callback de respuesta, nos quedaría como lo que aquí estamos viendo. Como vemos, empezamos por crear esa variable a la que le asignamos des y a la que llamamos des para, por ejemplo. Y posteriormente utilizamos des para nest, por tanto, para el siguiente párrafo, el slide down, y la función de respuesta dentro como argumento del método, en la que le pasamos de nuevo des para slide up slide down. Si probamos con este código, observa cómo ahora al pulsar, primero aparece el cuarto párrafo y posteriormente hace slide down el tercero como queremos. Pues una vez visto lo que son las funciones callback y cómo utilizarlas, podemos volver al código que dejábamos sin solucionar al final del anterior vídeo tutorial. Si recuerdas, lo que queríamos es que al pulsar y moverse los botones, que ese color de fondo, en lugar de aparecer al principio, apareciera después de que se hiciera el fade in y el fade out.
out. No encontrábamos el modo de poder ponerlo en cola. Ahora ya sabemos la solución, es el uso de las funciones de respuesta, las funciones callback. Aquí tenemos los dos sistemas que intentamos utilizar al final del anterior vídeo tutorial, tanto encadenando el método CSS al final como llamando de nuevo al selector. En los dos casos, como veíamos, se ejecutaba al principio. Vamos a ver ahora entonces cómo hacerlo, incluyendo dentro del método fade_to una función de respuesta. Así que, por lo tanto, lo que hacemos, como decía, es añadir al método fade_to como argumento una función de respuesta. Esto hará que se ejecute solo después de que tenga lugar el fade_to. Por lo tanto, con esto conseguimos que sea al final de esta cadena que tenemos aquí. El código escrito, aquí desde luego hay que poner una coma separando, function, y como vemos después, como función de respuesta, incluimos lo mismo, des, que van a ser a los botones que se están moviendo, a DeepButton, que recuerda que es el que está ejecutando, le dan un color de fondo al que indiquemos. Pero esto solo va a ocurrir después de que tenga lugar el fade_to, porque ahora esto está vinculado con ese método en concreto, y por lo tanto conseguimos que el método CSS entre también dentro de la cola. Aquí tenemos esta última versión. Si pulsamos ahora, observa cómo los botones hacen exactamente lo mismo, pero el color no cambia hasta el final, después de que tiene lugar el fade in de nuevo. Todas estas versiones irán dentro de los archivos de ejemplo. Recuerda que algunas pueden ir comentadas para ir modificándolas dentro del código, las buscas y las comparas. Y con esto terminamos el apartado dedicado a los efectos. Lo vamos a dejar aquí para no empezar con el nuevo tema, que será el bloque que comencemos en el siguiente vídeo tutorial, en el que vamos a ver cómo jQuery nos permite manipular directamente el DOM, que es una de sus grandes potencialidades. Será a partir del siguiente vídeo tutorial, y justo el bloque anterior a empezar a ver el modo en que jQuery nos ayuda a trabajar con AJAX, que es otra de sus funcionalidades fundamentales. De momento, nada más, este vídeo tutorial corto para justo acabar con los efectos. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.